Hugo Valderrama, médico geriatra, gerontólogo, ¿digo bien? Sí, decime. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿Bien? un gusto, gracias por invitarme. Igualmente, igualmente. Poníamos el otro día el audio del presidente Macri cuando se refería a los abuelos, a un instituto en particular donde los abuelos habían visto pornografía. Pero vamos a escuchar, es un minutito, lo que decía el otro día el presidente de la Nación. No hay nada que te conecte más con la juventud, con sentir que existís, con sentir que tu vida está en pleno desarrollo, que estudiar, que volver a aprender. Eso te rejuvenece. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía en los abuelos. Sí, estaban tremendo. No, es verdad, es verdad. No, esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos, estaban como locos. Pero bueno, pero la realidad es que educarse es renovarse. Bueno, es una realidad lo que ha dicho. Sí, de Más hecho. allá de cómo lo diga, si fue en chiste, si está bien que diga una cosa así o está mal, no sé. Pero es una realidad esto de la posibilidad de ver pornografía, en definitiva, de la sexualidad de nuestros abuelos. Pero por supuesto, a mí lo que realmente me llama la atención cuando me senté antes de estar ahora con el micrófono abierto, que vos me decías que llamó la atención desde el punto de vista social y que se comentó este tema. Tuvo mucha repercusión. Quizás porque lo Bueno, dijo el presidente de la Nación. sí, pero yo creo que en realidad ¿Vos por qué lo decís? Porque no te porque llama. no me llama. Bueno, sí, yo hace 40 años que me dedico a esto, pero Claro. al tema de la gerontología, pero me llama la atención que la masa ciudadana desconozca su propia proyección biológica. O sea, Bueno, pero hace 40 años, ¿cómo veían pornografía? No, bueno, pero si no la Había. veían, la Ah, imaginaban, ¿me entendés? O bueno. sea, Han esto cambiado es. mucho las La, cosas. claro, la tecnología no es la que modifica el sexo, la que modifica la accesibilidad a la imagen sexual, Está pero no. bien, está bien. La sexualidad no se muere a una determinada edad, no es que te jubilás o no sé, cuando cumplís los 40, los 50, los 60, se termina. Eso te termina cuando te morís, en principio, por lo que sabemos, no sé después cómo se. Después te cuento. Pero a mí que el presidente diga lo que dijo, a él evidentemente le ha llamado la atención. Y seguramente les escuchan risas de fondo, Sí, bastante, y ¿no? bueno, Sí. porque yo voy a ser un poco duro, pero son risas de ignorantes, ¿viste? Porque, no sé, o sea, no, ¿qué les llama tanto la atención? Claro. ¿O creen que la pornografía la consume, no sé, a qué edad se consume la ¿Hasta qué pornografía? edad? ¿Hasta qué edad? Claro. Porque Ojalá mi viejo en realidad, consumiera. pero es que. Escuchá lo que dice. Ojalá Pero por mi viejo supuesto, consumiera. es que es bueno que pase, ¿sabes por qué? Porque si vos escuchás No lo que sabés, él ojo que no plantea. sabés si lo consume, ¿eh? Está bien, pero que lo consuma está bueno. Pero que en realidad, de hecho, que inclusive, a ver, no me quiero ir del tema, pero hay terapias sexuales en las que se indica el consumo pornográfico. O sea, determinada pornografía ayuda a que una pareja funcione mejor, ¿no es cierto? O sea, yo no. Bueno, el punto, el eje en cuestión acá es que, fíjate vos, llamó la atención que él hable de que, y a él mismo, el presidente le llama la atención, de que se consuma pornografía porque se habla de centros jubilados determinados, que en realidad se consume pornografía en todo el mundo a cualquier edad y no puntualmente porque sea un centro jubilado. Ahora, habrá gente que por razones personales, religiosas, lo que sea, no le interesa consumirla. Pero eso no significa que la persona en sí misma, por la edad, desee no consumirla, sino por principios. No sé si soy claro. Está bien. ¿Está? O sea, yo supongamos que a mí mi educación, mi no sé, mis convicciones religiosas, mi imagen frente a la vida, frente a la sociedad, hacen que yo niegue la pornografía o no la acepto, no la quiera ver. Bueno, macanudo, no la veo. Pero no por mi condición de humano, ¿eh? No por mi condición de persona mayor. Así que, de hecho, hay que pensar que además
Esto, mira, es como cuando se habla del Viagra, del famoso sildenafil. La gente habla de Viagra, los médicos hablamos de sildenafil, que es la droga ahora. Uh-huh. Inclusive hay sildenafiles mejorados, han salido ya. El tadalafilino, que es otra droga que ha salido, es mejorada. La gente, cuando se habla de esto, todo el mundo lo asocia al chiste. O sea, claro, si funciona es seguro que se empastilló, seguro que se enviagró, seguro que... Y no ven... En realidad... me voy a este costado porque creo que hace el mismo eje de la charla que vos querés que yo de alguna manera exponga. Es fantástico que exista, sí, el sildenafil, porque lo que sí. Vamos a verlo al revés, en vez de verlo como chiste, veamos como la posibilidad de perpetuar. Es fantástico que exista el Viagra. Por supuesto que es fantástico, porque vos calculás que permite uh-huh. a un, vamos a, te lo voy a enfocar desde el punto bien ortodoxo y familiar. Sí, señor. Una pareja uh-huh. Que antes, a los 55, 60 años, empezaba a claudicar, por ignorancia en parte. No sé, porque enfocaban la cuestión en lo genital. O sea, si esto no es como era antes, cuando teníamos 30, entonces debe ser que ya no debe ser más. Y un poco por ignorancia, por no reaprender la sexualidad que sigue, que es la sexualidad de la persona mayor. Y otro poco, porque el placer se disminuía bastante porque no había genitalidad tan activa. La cuestión se terminaba. Y hoy vos, la gente habla más, se difunde más el tema, entonces la persona mayor, mujer, habla con la persona mayor, hombre, y viceversa, se comunican y de alguna manera pueden vivir una sexualidad vinculada con su amor de pareja mucho más prolongada. Sí, señor. Y si a eso le agregás la posibilidad de que la erección en el hombre le permita, la rigidez de esa de peniana, le permita... Que esa sexualidad genitalmente también se proyecte, bueno, fantástico, porque entonces esa mujer y ese hombre van a vivir más tiempo totalmente su pareja con felicidad. Con amor. Con amor. Que deje de ser, como para muchos todavía se nota, como que es una vergüenza el tema. Pero además, mira, además te digo más, me han pasado mucho, no una vez, muchas veces. Me imagino. Dos temas que creo que vale la pena que los diga. Una es... el concepto de que si yo tomo sildenafil, voy a tener una erección y voy a tener relaciones genitales con quien sea. O sea, yo quiero que las mujeres tengan claro, sobre todo voy dirigido a las mujeres, que las mujeres tengan en claro que las que producen la erección en su pareja, en el hombre, son ellas, no el sildenafil. Claro. El sildenafil es simplemente un medicamento que permite que la sangre penetre en los cuerpos cavernosos del pene y se produzca la erección. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, las arterias pudenas, que son las que irrigan el pene, se endurecen más. Pero si yo tomo sildenafil y no tengo una pareja deseable a mi gusto, no voy a tener erección. Entonces, a las chicas, a las señoras les digo, no crean que porque el marido toma sildenafil tiene erección, lo logra gracias al sildenafil. Pónganse contentas porque lo logran gracias a ustedes. Uh-huh. Es a ellas. Perfecto. Primer concepto. Segundo concepto, ahora dirigido a los hombres. Muchas veces, y es, yo te diría que casi constante la consulta médica, te dicen, mire doctor, yo no funciono como antes y quisiera tomar algo, pero no sé, tengo miedo porque soy cardíaco, te dicen. Uh-huh. Bueno, yo a todas esas personas, a esos caballeros, les diría que consulten a su cardiólogo. El cardiólogo, yo conozco cardiólogos que no dicen absolutamente... No es contrario a... Pero es que el sildenafil... Pero por supuesto que no. El problema, a ver... El problema no es que si vos tenés un problema de corazón no podés tomar sildenafil. El problema es qué tipo de problema de corazón y qué medicación tomás para ese problema de corazón. Uh-huh. Dicho de otra manera, el sildenafil es un vasodilatador. Lo que hace es dilatar las arterias. Al dilatar las arterias pudentas, que son las del pene, vos tenés mejor erección. Pero no solo dilata las del pene, también puede dilatar otras arterias, entre otras las coronarias. Si vos tomás un medicamento porque tenés angina de pecho que dilata tus arterias coronarias, y además tomás sildenafil, lo que haces es potenciando esa vasodilatación. Claro. En un esfuerzo físico podés romper una arteria. Y de ahí donde viene, guarda que tomó el sildenafil y se murió en el acto sexual. No, pero... Entonces, no es porque seas cardíaco, vos podés ser cardíaco. Se tiró de un armario, qué sé yo, claro, esas cosas que no tenía que hacer. Pero no sé qué fue lo que pasó, pero no le echemos la culpa al pobre sildenafil. Que de hecho, si vos te pones a... Esto me hace acordar de la época de la anestesia. Te digo por qué. ¿Por qué? Y bueno, yo que tengo, ya digo, muchos años de médico, me acuerdo con la gente que me decía, ay, no me mando a operar, y si me pasa algo en anestesia, yo digo, pero ¿cuánta muerte por anestesia conocen ustedes? Esa es la época del cloroformo, estamos hablando de la época de María Castaña. O sea, hoy prácticamente es inexistente. Y todavía hay gente que dice, no sé si voy a pasar la cirugía por anestesia.
Pero no tienen ni idea de la cantidad de miles de millones de cirugías que se hacen en una semana en el mundo. ¿Y cuántas muertes por anestesia conocen? No, claro. Y bueno, ¿cuántas muertes por sildenafil conocen ustedes? Y no me diga que van a creer que el sildenafil recién ahora se consume. Eso hace una torta de años que se está usando, que llega un poco más tarde acá en nuestros países sudamericanos, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, lo concreto es... Tranquilidad absoluta, entonces. Viagra consulta, no hay problema en tanto y cuanto el cardiólogo habilite, generalmente no habilita cuando es un paciente que toma por una patología coronaria, está tomando vaso dilatadores coronarios. Más eso, pornografía, mejor. Pero no sé si mejor, pero... yo le diría que si le sirve, les hace bien, no veo cuál es el problema. Sinceramente no termino de entender de punto por qué a la gente le preocupa tanto el tema. Y por supuesto, la limitación está dada por lo personal, por la creencia personal, por su ubicación frente a la vida, lo social, lo religioso, ¿viste? O sea, no pasa porque haya que ver pornografía, ni pasa porque no haya que no verla, nada más. Los límites de la pornografía tienen que ver con las edades de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. Entonces, vos digas que nos horrorizamos si vemos que las criaturas acceden a la pornografía, sí, yo lo entiendo. Pero que una persona de 80 años, ¿qué le voy a enseñar yo que... ¿Qué le vas a prohibir? ¿Qué le voy a prohibir? Esto como, festeja el cumpleaños del abuelo y dice, no le den vino al abuelo. Pero claro, que no coma con grasa, dale que coma, que disfrute. Eso por supuesto. Pero claro. Un poco ese es el concepto. Bueno, eso, vos me decís con grasa. Había un profesor que venía de Francia, de Grenoble, venía acá a Rosario en un convenio que se habían hecho entre la Universidad de Rosario y la Universidad de Grenoble, y que nos daba clase a nosotros, te estoy hablando de hace 20 años atrás. Y nos decía que ellos, ya en esa época, después de los 75 años prácticamente no medicaban el colesterol. Era insólito, digamos, que un médico prescribiese pastillas para el colesterol, porque se partía de la base que el efecto buscado a través de la administración de la pastilla lo iba a lograr mucho más adelante, y el mucho más adelante se limitaba bastante. Entonces, claro. ¿Para qué? No era prohibir el asado del domingo, sino que el asado no sea todos los días, en todo caso, ¿viste? Está bien. Y bueno, claro. No comas la molleja, que sabemos que tiene mucha grasa, pero... Un permitido de vez en cuando. Claro, la tirita de asado, claro. Lo puedes hacer. Evita la achura, que es la que más grasa tiene, las achuras en general, y bueno, quédate con la carne. En otra palabra... Creo que el problema de fondo con lo que puede haber pasado con el presidente, o con la reacción de que generó en lo que dijo el presidente, tiene que ver un poco, que es lo que a mí más me llama la atención, un poco la ignorancia social de quiénes somos como seres humanos, hacia dónde vamos. Y bueno, pues yo me acuerdo una vez, hace unos cuantos años atrás, me tocó hacer un curso sobre sexualidad en general, y después, bueno, se hablaba de la sexualidad en la persona mayor. Es un tema magnífico. No, es un tema, pero muy muy interesante, porque, aparte, ¿sabes qué? Porque es importante, porque yo a vos te vengo a hablar de cáncer de próstata acá, y las mujeres capaz que no les interesa y apagan la radio, y si vengo a hablar de cáncer de mama, capaz que los varones apagan la radio. Pero yo te hablo de sexualidad, ¿y quién apaga la radio? ¿Viste? Es verdad. Y bueno, nos toca a todos y hace nuestra calidad de vida. Hay que saber sobre el tema. Pero no es como el programa Hablemos Sin Saber. Hay que poner la cola en la silla, estudiar y para después hablar. ¿Viste? No sé si terminaste la historia de... No. Lo que te iba a decir es que de alguna manera, cuando yo hacía el curso de sexualidad, me acuerdo que el docente nos hablaba del analfabetismo sexual. O sea, él decía, la sociedad desconoce cree que la sexualidad se aprende en la calle. Donde, como en viste el pescado, que es el pescado cada vez más grande porque miente, bueno, lo mismo pasa en la calle. Fueron no tantos. Ajá. Creen que, cuál es el tamaño cuando no es el tamaño, ¿me entendés? O sea, esa sexualidad no existe como tal, es una cuestión vulgar que en realidad deforma el concepto real de sexualidad. Ahora, si pones la cola en la silla, como digo siempre, te pones a estudiar, te das cuenta que saber de sexualidad es muy importante para todos, ¿no? Para la calidad de vida de todos. Ponete a pensar en el hijo que tiene que hablar del tema con los padres por allí, ¿por qué no también? Pero claro, escucha, mirá, un ejemplo, esto es cotidiano también. Sí se le va a llamar la atención, pero es así, es cultural esto. Supongamos un hombre de 80 años queda viudo, una mujer de 80 años queda viuda. ¿Qué te dicen los hijos en el caso del padre o en el caso de la madre? En el caso de la madre, ni se les ocurre plantear la posibilidad de que la mujer vuelva a tener una pareja. Es verdad, ya me veo venir lo que le dicen al padre. ¿Dónde nací yo? ¿De dónde nací yo? No entra otra cosa que lo que entró papá. Entonces, a mamá la deja como está. Vos me decís, bueno, habrá una masa de personas, de mujeres mayores, que no tienen ningún interés en nada.
Pero yo conozco gente que sí le gustaría que la posibilidad de tener una nueva pareja. Y fíjate que no dije compañero, dije pareja. Porque ahora te paso al varón. Con el varón, la cosa es distinta. Porque de golpe alguien se te anima y te dice, mira, papá se quedó viudo. No sería malo que tal vez tenga una compañera para no estar solo, ¿viste? Y yo, de hecho, que le digo, por supuesto que se parte de la base de que si vos vas a convivir con una persona, debe ser compañera. Nadie busca un enemigo, o pretendemos que no sea tu enemigo. Por lo menos intentamos, después si te sale mal otra cosa. Pero hay que poner la palabra justa, no es compañero, porque nadie se mete en la cama con el compañero. Se mete en la cama con la persona que le atrae, con quien quiere estar en la cama, o sea, con la pareja. Si es la esposa, mejor. Para los que somos católicos lo vemos así. El que no le interesa tanto de la pareja. Pero ¿y la edad no es límite? La edad no es límite, por supuesto que no. Yo tengo pacientes que son viudos, en este momento, justamente un hombre que tiene 75 años, que hablando conmigo me decía, mire, yo no quiero volver a formar pareja, quiero casarme de vuelta. Me dice, yo quiero vivir una nueva plenitud matrimonial como la que tuve. Es bueno, ¿viste? Y le cuesta. Porque le cuesta conseguir. No es que no haya candidatas, ¿eh? Es que empiezan, bueno, pero si alguno después muere, ¿qué pasa con la herencia? Porque los hijos, ¿entendés? Ah, claro, ya, claro, empiezan mira, a dividir. Otro tipo de cosas. Pero si no te iba a pedir el teléfono. No, claro, lo casamos. Pero vos sabés dónde está el problema, el ejemplo que yo doy con la mujer y el hombre, es o la mujer se le murió el marido, bueno, listo, a tejer crochet y te quedás ahí. Al hombre sí se le permite, pero una compañera, no una pareja, ¿viste? Qué ¿cómo somos? Somos así. ¿Pero cómo somos? ¿Y qué es? Bueno, porque ignoramos. Pero bueno, lo importante es... Está bueno. Que son cuestiones como para charlar. Yo sé que soy muy directo y tal vez a mucha gente le golpee un poco. Directo es claro. Eso es lo que pretendo. Eso claro, porque si no el concepto no queda. No, quiero... Lo más importante es eso, que la gente le deje algo. Claro, desde ya... mi intención, cuando hablo de esta manera, les pido, si alguien le golpea las palabras mías, les digo, no es mi intención, es simplemente clarificar. Son 40 años de médico geriatra dedicado a esto, y bueno, y el tema de sexualidad es una cosa que no queda separada de la consulta médico geriátrica, ¿no? Así no, bueno. En absoluto. Gracias, ¿eh? No, algo de un gustazo. Por la visita. El doctor Hugo Valderrama, que nos estuvo acompañando en este momento aquí en la radio.